Buenos días, doctor y compañeros. Yo les voy a exponer lo que es la prueba de esfuerzo. Ahora, empecemos con ¿qué es la prueba de esfuerzo? Este es un procedimiento diagnóstico que evalúa la respuesta del corazón a un ejercicio físico progresivo y es una de las exploraciones cardíacas más utilizadas y proporciona importantes datos diagnósticos y pronósticos en una amplia variedad de pacientes. En la prueba de esfuerzo tiene un papel fundamental, ya que frecuentemente es el primer test empleada en procesos diagnósticos del paciente y permite seleccionar posteriormente otros estudios. Y bueno, ¿en qué se fundamenta este test? En que al practicar ejercicio físico, nuestro organismo necesita más oxígeno, más glucosa, estas demandas aumentan y por lo tanto el corazón debe aumentar su capacidad de bombeo. Se dice que en sujetos sanos, hasta 12 veces aumenta esta capacidad de bombeo. Y de esta manera, sometiendo el corazón a un trabajo adicional mientras se vigila al paciente y se monitoriza su electrocardiograma, es posible descubrir problemas cardíacos que no son evidentes en un sujeto en una situación de reposo. Eso es importante. Y en la ergometría se pretende forzar el corazón para ver cómo responde a un ejercicio creciente. Y es importante señalar que la intensidad del ejercicio se va a adaptar a la edad y a la patología del paciente. Como aplicaciones, tenemos que podemos diagnosticar enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica, que se puede manifestar como una angina de pecho, un infarto al miocardio o incluso puede llegar a la muerte súbita, pero pues más adelante veremos por qué. En esta patología se expresa clínicamente mediante cualquiera de las tres entidades. La prueba de esfuerzo desempeña un papel fundamental, ya que frecuentemente es el primer test empleado en el proceso diagnóstico del paciente y permite seleccionar posteriormente otros estudios. Y tenemos, bueno, yo encontré dos tipos de pruebas, por así decirlo. La bicicleta ergométrica y la segunda es la banda sin fin. Esta última es la más usada últimamente. Y la prueba de esfuerzo debe de cumplir las siguientes características importantes. Debe ser mesurable. Esto quiere decir que el esfuerzo desarrollado podrá ser cuantificado en unidades físicas. Debe ser reproducible. Esto quiere decir que se utiliza la misma calibración y metodología para poder hacer estudios comparativos a través del tiempo. Debe ser graduada, es decir, la carga de trabajo aplicada deberá ser progresiva para que la prueba pueda adaptarse a todos los sujetos que sean sometidos al mismo examen. Debe ser controlada. Debe tener un control clínico y electrocardiográfico durante todo el tiempo que dure la prueba. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para realizar la prueba de esfuerzo con fines diagnósticos? Bueno, pues las indicaciones lo marca el libro de cardiología de Guadalajara, es en pacientes asintomáticos y con electrocardiograma normal. ¿Por qué? Porque el 5% de las personas que no presentan algún signo de cardiopatía isquémica y presentan un electrocardiograma normal, aún así tienen el 5% respuestas isquémicas. También en personas con factores de riesgo, que son obesidad, diabetes, etcétera. Y personas sedentarias que quieren iniciar un ejercicio riguroso porque pues quieren aumentar esta capacidad de su corazón para hacer ejercicio, ¿no?
Y otra indicación es el dolor precordial atípico y electrocardiograma normal, porque 12% de estos pacientes presenta respuestas isquémicas. También en los pacientes asintomáticos con electrocardiograma dudoso en reposo, porque el 21% revela datos de isquemia. Los pacientes con dolor precordial atípico y electrocardiograma en reposo, el 25% de ellos presenta respuesta isquémica. Y finalmente, en los pacientes con angina de pecho y electrocardiograma normal en reposo. Si se dan cuenta, se indica este estudio cuando, cuando no hay concordancia, por así decirlo, entre el electrocardiograma y el cuadro clínico, por ejemplo. Entre el electrocardiograma de reposo, de acuerdo. Y es súper importante el consentimiento, Informado. pues que el Informal. paciente presenta alguna, sí, que el paciente presenta alguna de estas indicaciones. Y es el momento ideal para que el paciente nos exprese sus dudas y se discutan las posibles alternativas diagnósticas. Como contraindicaciones tenemos de dos tipos, las absolutas y las relativas. En las absolutas es que pues definitivamente no podemos realizar esta prueba. Y las relativas es que bueno, o sea, debemos de considerar el riesgo-beneficio. Dentro de las el infarto agudo de miocardio, angina de pecho inestable o rápidamente progresiva, insuficiencia cardíaca, miocarditis o pericarditis, bloqueo auriculoventricular completo, pacientes con marcapasos asincrónico, enfermedades invalidantes, perdón, fiebre, embarazo, embolia pulmonar, anemia grave e insuficiencia respiratoria, Si ya ustedes que ven pues aquí puede un resultar. segundito, Paola, si ustedes Sí, vemos, revisamos en los absolutos, hay datos electrocardiográficos en varias de estas patologías que el electrocardiograma va a ser precisamente anormal. Y entonces, es más difícil en estos pacientes hacerlos o llevarlos a una prueba de esfuerzo teniendo el electrocardiograma normal. Pero además existen estados mórbidos. Ningún paciente con fiebre o síndrome gripal quiere subirse a hacer esfuerzo. Valga esto tan simple. Y otros más con descompensación de la diabetes mellitus o de la insuficiencia renal, pues tampoco. Entonces, esos estados mórbidos, entre otros, pues son hasta cierto punto contraindicación absoluta. Una vez que salgan de estos procesos mórbidos, entonces sería. Adelante, Pablo. Y las contraindicaciones relativas son la medicación con beta bloqueadores, porque pues el fin del estudio es ver la reacción del corazón en su estado normal, porque los beta bloqueadores van a alterar esta respuesta cardíaca. También el tratamiento digitálico, las taquiarritmias paroxísticas y la estenosis aórtica Apretada. Ahí, como aquí está mencionado. es importante decir. Sí, Paula. Sí. Decía que los beta bloqueadores y la digital, porque disminuye la frecuencia cardíaca y no alcanza a aumentar la frecuencia cardíaca con el esfuerzo, está bloqueada y entonces habría que retirarlos para poder hacer la prueba de esfuerzo. Así como el tratamiento de pacientes con taquiarritmias que se dan antiarrítmicos, pues precisamente lo que queremos ver es qué es lo que pasa cuando hay esfuerzo. Y con los medicamentos, pues habría una posibilidad de que no sea realmente adecuado porque estamos con el efecto del medicamento. Y en la estenosis aórtica, pues es importante porque pudiera en un momento dado aumentar la frecuencia cardíaca, generar aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y eventualmente con taquicardia podríamos llevarlo a edema de pulmón. Apretada, dice, ¿eh?
Adelante, por favor. Y bueno, es importante como médicos saber estas contraindicaciones, porque así, si las sabemos y la probabilidad de que el paciente sufra algún percance durante la prueba, pues van a ser menores. Y los riesgos en la prueba de esfuerzo será aparición de ANGOR, infarto del miocardio, arritmias graves, hipertensión reactiva, reacción vagal y pues hay una morbilidad. Y para indicar la realización de la prueba hay que estar familiarizado con el estudio. Ah, y la mortalidad. Ajá, la mortalidad de 1 por 10.000, pues sea, no es algo, pues conocer también muy bien la historia clínica del paciente y las patologías que este presenta para evitar en todo lo posible la mortalidad. Ah, ok, entonces vamos a comenzar con la banda sin fin. Así se le llama y es un aparato en el que camina el paciente en el que podemos controlar la inclinación. Es el procedimiento más utilizado en todo el mundo y este aparato se acciona con un motor eléctrico, con lo que se puede imprimir la velocidad deseada a kilómetros por hora o millas por hora. Y es posible modificar la pendiente de la plataforma con respecto a la horizontal. El esfuerzo es proporcional a la masa corporal desde el momento en el que se desplaza el propio cuerpo. Y en este tipo de ejercicio, las variables que vamos a medir o las variables que intervienen son la masa corporal, la velocidad de la banda, el ángulo determinado por la horizontal y el plano de inclinación de la banda. Y vamos a sacar un potencial, una variable que se llama potencial desarrollada, que será W y que será igual a la masa corporal multiplicada por la velocidad de la banda por el seno del ángulo determinado por la horizontal. Esta variable va a estar en kilogramos por minuto. Ah, sí, y la masa se va a medir en kilogramo. La velocidad va a estar en metros por minuto. Y para poder cuantificar la cantidad de esfuerzo realizado, es indispensable estandarizarlo en unidades que podrán cuantificar. Adelante. En METS. Por la cantidad. Ajá. Iba a explicarles eso en diapositivas adelante. Estas podrán cuantificarse directamente por la cantidad de resistencia que el enfermo debe de vencer con un esfuerzo determinado o con otras palabras, trabajo. O bien calculando el gasto energético o calórico para que el paciente representa la resistencia impuesta. El trabajo desarrollado puede cuantificarse en unidades de potencia, que es el trabajo en unidades de tiempo. Y manejamos lo que se llama kilogramómetro por minuto, que es la potencia necesaria para elevar un kilogramo a un metro en un minuto. En un minuto, sí. Un kilogramómetro es igual a 2 mililitros de oxígeno y un watt es igual a 12 mililitros del... Ay, esa se me hace que era los requerimientos de oxígeno. De oxígeno. El gasto energético se... Gracias, doctor. El gasto energético se cuantifica calculando el consumo de oxígeno en mililitros por minuto y es necesario para realizar un esfuerzo determinado. Cualquier sujeto en condiciones basales consume 3.5 mililitros de oxígeno por minuto por kilogramo corporal y a esta unidad se le ha denominado MET, así como mencionaba el doctor. Así, un sujeto de 70 kilogramos consume 3.5 por 70 igual a 245 mililitros de oxígeno por minuto en condiciones basales.
Por lo tanto, el MET es una unidad útil para cuantificar el esfuerzo. Hay dos tipos de esfuerzo. Uno que es el máximo y otro es el submáximo. El máximo es cuando se alcanza el nivel máximo de consumo de oxígeno capaz de ser transportado por el sistema circulatorio. A esto también le podemos llamar capacidad aeróbica máxima. Experimentalmente, este nivel se alcanza cuando nuevos incrementos de carga no se acompañan de un aumento en el consumo de oxígeno. Y lo podemos ver clínicamente. Y esto se traduce por agotamiento extremo. El agotamiento submáximo es el esfuerzo en donde no se llega a la capacidad aeróbica máxima. El grado de esfuerzo podrá estar representado por el porcentaje de frecuencia máxima calculada para edad y sexo. Y okay. Existen se dice, protocolos. Bien, un segundito, Paola. Se dice máxima para cada uno de nosotros. Esto ya está calculado. Ya está descifrado para que lo podamos hacer más fácil. Y para en concluir, todo esto que acaba de decir, precisamente, se sacan tablas de frecuencia cardíaca que tenemos que llegar en condiciones aeróbicas. Y es más o menos así, 220 menos la edad, tanto en el hombre como en la mujer, pero en la mujer es como 210. Pero a esto se le resta la edad, y eso sería el 100%. Para ser máxima, con llegar al 85% de esa frecuencia máxima esperada, es útil, es máxima. Y submáxima es al 70%. Lo repito, 220 menos la edad de cada quien. Eso será el 100%. Hay que sacarle el 85% de cada uno. En esas condiciones es suficiente para llevarlos a la prueba de esfuerzo, que sería conforme va caminando y trotando hasta corriendo, alcanzar esa frecuencia cardíaca que es el 85% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. Hasta ahí tenemos que llegar. El submáximo es alrededor del 70% o menos del 85%. ¿Preguntas? Y el mejor protocolo en ese sentido, aunque hay diferentes protocolos, el mejor protocolo para aumentar la carga y ver qué es lo que está cambiando precisamente en la generación de la actividad eléctrica es con la prueba de Brush. La prueba de Newton es una prueba más sencilla, más lenta. Y la de Brush sí es capaz de llevar rápidamente, que eso es lo ideal, cada 3 minutos aumentar la velocidad y la inclinación para llevarlo al 85% de su frecuencia cardíaca máxima esperada, Paola. Adelante. Precisamente como menciona el doctor, encontré dos protocolos. Uno es el de Bruce, y el otro es el de Nafton. Bueno, no me sé la pronunciación correcta. Pero el de Bruce es más exigente, efectivamente. Y el de Nafton, según un capítulo de un libro de Madrid, es más utilizado según ese capítulo, porque pacientes que no van, pues van a estar limitados en esa capacidad en la intensidad del ejercicio. Entonces, también si tenemos a un paciente que vemos que puede tener más problema al realizarlo, podemos aplicar el protocolo de Nafton. Y hay una correlación de la frecuencia cardíaca en las ordenadas, ustedes ya saben cuáles son. Y en las abscisas están la frecuencia cardíaca esperada. En las
ordenadas vemos la frecuencia máxima dependiendo de la edad. Y bueno, ya para introducirnos más hacia la banda sin fin, se imprime una velocidad graduada por milla por hora o kilómetro por hora y una inclinación también graduada entre 1 y 30 grados. El objetivo va a ser mediante un esfuerzo físico progresivo incrementar el trabajo del corazón para provocar un eventual desequilibrio entre el consumo y el aporte de oxígeno en el miocardio y detectarlo por respuestas clínicas, electrofisiológicas o hemodinámicas. Y vamos a requerir el siguiente equipo, que es un ergómetro, un electrocardiógrafo, un osciloscopio, un desfibrilador, medicamentos de urgencia, porque pues ya les hablé de las complicaciones que puede haber, equipo para reanimación respiratoria, esfingomanómetro. Sí. Y debemos de preparar al paciente antes de la prueba. Nosotros como médicos debemos de saber la historia clínica completa. Debemos de obtener el electrocardiograma de reposo, la preparación psicológica del paciente. El paciente debe estar en ayuno, debe evitar el tabaco, debe evitar tomar fármacos como los beta bloqueadores, la reseprina, los diuréticos, la quinidina, los nitritos. Y la colocación de los electrodos debe de estar de manera adecuada para evitar artefactos en el registro. Se dice que en los hombres, si es necesario, tienen que rasurarse el vello corporal para aplicar los electrodos. El pecho. Y vamos a hacer derivaciones electrocardiográficas. Bueno, vamos a registrar un electrocardiograma de 12 derivaciones durante toda la prueba. Vamos a, en el periodo antes de que empiece la prueba, vamos a colocar los electrodos para el registro electrocardiográfico. Vamos a colocar el esfingomanómetro y vamos a medir la frecuencia cardíaca y la presión arterial para posteriormente pues, ver el cambio. En el periodo en el que el paciente ya está haciendo la prueba, tenemos que medir la frecuencia cardíaca cada minuto. Vamos a cuantificar la presión arterial cada minuto y la monitorización continua del registro del mismo en cada etapa de acuerdo con el protocolo. Y podemos observar cambios hemodinámicos durante la prueba de esfuerzo, como en la frecuencia cardíaca, que esta va a aumentar de 8 a 12 latidos por cada MET. Aumenta menos en sujetos entrenados y en atletas, porque bueno, pues ellos ya su corazón ya está más acostumbrado a la actividad física. Aumenta más en individuos sedentarios. Los beta bloqueadores impiden el aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto sistólico, que por el contrario puede disminuir. La frecuencia cardíaca aumenta en forma lineal con el ejercicio y con el volumen de oxígeno hasta un límite, que es la capacidad aeróbica máxima. El consumo de oxígeno. Sí, doctor. MVO2. Consumo de oxígeno. Perdón, es que se me olvidó. No te preocupes, está bien. Ok, la frecuencia cardíaca máxima es calculada para su edad y se denominará como submáxima como cuando la frecuencia alcanza el 85% de la frecuencia cardíaca. Me parece que aquí el doctor había dicho que 220. La máxima entonces, sí,
La máxima entonces se queda en 220 menos la edad. Exacto. Y a eso le sacamos el 85% y la submáxima sería el 70%. Bien. Vamos a ver, a observar cambios también en la presión arterial, en los que, como ya mencioné, debe de medirse en cada etapa, y la presión arterial se va a incrementar de 7.3 milímetros de mercurio a 15 milímetros de mercurio por cada MET. Si aumenta más, estamos hablando de hipertensión reactiva de esfuerzo. La presión sistólica no deberá aumentar más de 70 milímetros por mercurio y la presión diastólica más de 15 milímetros por mercurio para ser considerada como una respuesta presora normal. Si no aumenta, esto es un signo de insuficiencia ventricular izquierda o medicación beta bloqueadora. Por eso pues, es importante observar el corazón la respuesta del corazón sin ningún fármaco. La máxima presión sistólica alcanzada multiplicada por la frecuencia cardíaca máxima obtenida da el índice de tiempo tensión modificado, que está en relación directo con el consumo de oxígeno. Y bueno, ¿qué es la respuesta hipotensora? Si las cifras de presión sistólica disminuyen de 10 a 20 milímetros de mercurio en relación con la etapa de esfuerzo precedente, y esta es una indicación para interrumpir la prueba, pues indica obstrucción del tronco de la coronaria izquierda o lesión trivascular, especialmente cuando se acompaña de angina de pecho. También podemos observar en otros pacientes cambios patológicos, bueno, o se puede descubrir la aparición de soplos sistólicos expulsivos, que esto indicaría estenosis subaórtica dinámica, soplos sistólicos regurgitantes, que sería la disfunción del músculo papilar, galope auricular, ventricular o de suma, por insuficiencia ventricular izquierda no aparente en el reposo. Por eso pues estamos haciendo la prueba, porque vamos a tratar de encontrar anomalías que no aparecen en el reposo. Edema pulmonar por insuficiencia ventricular izquierda. Y vamos a tener muy en cuenta lo que son los criterios para descontinuar la prueba, porque podemos poner al paciente en riesgo. Cuando observamos disnea desproporcionada con el esfuerzo, que esto nos va a indicar insuficiencia ventricular izquierda, por aparecer mareo, palidez, sensación de lipotimia, y esto quiere decir bajo gasto cardíaco, por falta de ascenso de la presión arterial o más aún disminución de la misma, y esto indica falla miocárdica. También por elevación de la presión sistólica de 250 milímetros de mercurio y de 120 milímetros de mercurio o más de la presión diastólica. Y esto se considera hipertensión reactiva. ¿Quería decir algo, doctor? No, adelante. Okay. También por falta de aumento de la frecuencia cardíaca de acuerdo con el esfuerzo. Y bueno, esto lo observamos con beta bloqueadores o enfermedad del nodo sinusal. También por la aparición del ritmo de galope, debemos de descontinuar la prueba inmediatamente. Por presentarse arritmias paroxísticas, que puede ser flutter auricular o taquicardia auricular, por indicarse extrasístoles ventriculares pareadas o taquicardia ventricular, y por la aparición de signos electrocardiográficos de isquemia miocárdica. Ok, después de la prueba vamos a auscultar en busca de soplos y de galope. Y vamos a medir la presión arterial de nuevo cada 3 minutos.
Y esta respuesta de la presión arterial podrá ser normalización de la presión arterial en forma paulatina, hipotensión arterial post-esfuerzo e hipertensión arterial reactiva. Estas son las tres posibles respuestas post-esfuerzo, por así decirlo, de la presión arterial. En el electrocardiograma podemos observar distintas respuestas igualmente. Podemos de plano no observar ningún cambio electrocardiográfico. Podemos observar cambios inespecíficos en el segmento ST, un desnivel isquémico del segmento ST, acentuación del desnivel del segmento ST que habría aparecido durante el esfuerzo y trastornos del ritmo. Ahora vamos a la interpretación. Las modificaciones del segmento ST y onda T no siempre significan insuficiencia coronaria. Puede haber aplanamiento o inversión de la onda T. Las arritmias desencadenantes por el ejercicio pueden ser originadas por otras cardiopatías y no necesariamente indican insuficiencia coronaria. El único signo específico de isquemia miocárdica es la depresión del segmento ST que reúna ciertas características. Y habrá alteraciones del punto J, de la onda T y de la onda U que deberán considerarse inespecíficas. Bueno, en una prueba normal no deberían observarse cambios en la repolarización ventricular, excepto las causadas por el ejercicio. Ay, depresión del punto J. Ahí, no sé por qué, se puso un paréntesis, pero es J. Con segmento ST ascendente y pendiente no patológica que dure menos de 3 minutos en la recuperación. Y no deben aparecer ángor, arritmias y trastornos de la conducción ni galope, pues un sujeto con un corazón. Ah. En la prueba normal podemos ver una respuesta isquémica, podemos ver una depresión del punto J mayor de 1 milímetro con segmento ST rectificado y dirección horizontal o descendente. Y con una duración mayor de 0.08 segundos. Estos Segundo. cambios se observan por lo menos durante 3 segundos. Un supradesnivel del segmento ST mayor de 1 milímetro con duración mayor de 0.08 segundos y persistencia de por lo menos por 3 segundos. Este se va a llamar efecto Prinzmetal. Y también depresión del punto J mayor de 1 milímetro con segmento ST rectificado de dirección ascendente, pero con pendiente patológico. Y podemos ver en este electrocardiograma pues que hay isquemia cardíaca. Vemos que tenemos derivaciones precordiales, B1 a B3 y B6 en reposo. Y durante el esfuerzo aparece lesión subendocárdica. Esto lo podemos observar con un infradesnivel de 3 milímetros en B3 y B4 y 4 milímetros, perdón, en B6 con pendiente patológica. Resulta positiva para la isquemia miocárdica. Okay. También, como un resultado anormal, pueden aparecer arritmias y trastornos de la conducción. Estos son más frecuentes en sujetos mayores de 50 años. También son más frecuentes en personas con enfermedad coronaria y electrocardiograma de reposo no anormal. No necesariamente se acompañan de respuestas isquémicas y la administración de medicamentos previos a la prueba pueden desencadenarlos, como pues droga digital, quinidina, betabloqueadores, etc. Por eso pues se supone que el paciente no,
no debe tomar esta vez algún fármaco que altere pues la respuesta cardíaca. Generalmente desaparecen en forma espontánea y no requieren tratamiento, pero por si las dudas, debe de el equipo médico estar preparado para lo que se pueda presentar. Otras respuestas anormales serían la hipertensión arterial reactiva de esfuerzo, una distonía neurovegetativa, que es una reacción simpático-mimético o taquicardia exagerada. Una reacción vagal también puede ser o estar representada por bradicardia e hipotensión. La aparición de dolor precordial sin cambios electrocardiográficos y también puede aparecer insuficiencia ventricular izquierda. Podemos apreciarlo por la aparición de ritmo de galope, imposibilidad del corazón para aumentar la presión arterial o el edema pulmonar. Y vamos a tener una prueba inespecífica cuando la depresión del punto J mayor de 1 milímetro con segmento ST ascendente y pendiente no patológico, aplanamiento o inversión de la onda T, descenso del segmento ST no mayor de 1 milímetro y habiendo modificaciones de la onda U. Vamos a tener una prueba no satisfactoria cuando encontremos que hay una imposibilidad para alcanzar la frecuencia cardíaca prevista. Esto puede ser por agotamiento muscular precoz, factores limitantes como enfermedades musculares, articulares o neurológicas, bloqueo de receptores beta-adrenérgicos o carencia de motivación por parte del paciente. Otros estados patológicos que puedan alterar el segmento ST pueden ser sobrecargas ventriculares, bloqueo de rama izquierda, síndrome de Wolff-Parkinson-White, acción digitálica, hipocalemia o también la acción de la quinidinica, acción quinidinica. La quinidina, sí, es un antiarrítmico. Ahora vamos con la prueba de inclinación. ¿Preguntas alguna algo con referente a la prueba de esfuerzo? Damos la introducción, por favorcito, Paola, y mañana para que tengan 5 minutos de tomar un café. Adelante, por favor. Disculpe, doctor, no oí lo primero que dijo. Les hice alguna pregunta por si tenían algún comentario de la prueba de esfuerzo. Y lo segundo que veríamos nada más la introducción de la prueba de inclinación para que vayan a tomar un café. Ajá. Perfecto. Disculpe. Bueno, en esta prueba se coloca al paciente en una mesa inclinada con un ángulo entre 40 y 80 grados en relación con el plano horizontal, con la cabeza hacia arriba, y el sujeto debe permanecer inmóvil durante 10 a 15 minutos. Esta prueba precisamente es para ver, para diagnosticar el síncope neurocardiogénico. Y en individuos propensos con estasis venosa o reducción del retorno venoso y la activación del reflejo de Benzel-Jarisch, se reproduce el cuadro sincopal. Para aumentar la sensibilidad de la prueba, se administra una infusión de isoproterenol intravenoso o venodilatadores, como isosorbide o nitroglicerina al inicio de la misma. Y vamos a continuar con la prueba de inclinación. Y bueno, ¿qué se puede hacer si se desencadena el síncope? O sea, si esta prueba pues es positiva, por así decirlo. Se debe de poner el sujeto de inmediato en posición horizontal y con las piernas elevadas hasta que se normalice la presión arterial. Y si fuera necesario, se administra una carga de solución salina por vía intravenosa.
La indicación y la cantidad de solución administrada va a depender de la normalización de las cifras de presión arterial cuando se demuestra la presencia de un síncope neurocardiogénico. Esa es la indicación. Muy bien. Y como tratamiento de elección es la administración de beta bloqueadores, en especial pindolol, para evitar el aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad excesiva del corazón que estimula el reflejo de Bensol-Yarish. Este reflejo es bradicardia, hipotensión arterial y apnea, o disopiramida, que tiene efecto anticolinérgico. En casos extremos, cuando la bradicardia sinusal es causa del síncope y es refractaria a tratamiento farmacológico, se requerirá la instalación de un marcapasos definitivo de doble cámara. Afortunadamente, pues, estos casos son raros. Y el tratamiento siempre debe ir acompañado de una hidratación suficiente con bebidas que contengan cloruro de sodio, como agua mineral. Agua mineral con limón y sal, exacto. Y bueno, pues ya, sería todo. Y en alguna pregunta con relación a la prueba de inclinación, la prueba de inclinación básicamente hacerla es para magnificar las alteraciones autonómicas que en ocasiones y que realmente están presentes en el síndrome neurocardiogénico. O sea, cuando el paciente toma la posición de pie, solamente la única posibilidad de llegar la sangre al corazón es a través del bombeo de los músculos. Cuando estos se quedan estáticos y no se mueven, el paciente puede caer porque baja la precarga. Pero desde el punto de vista de un control autonómico, aumenta la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo al corazón y de esa forma aumenta la irrigación al cerebro. Por eso espero que en ocasiones tenemos un poquito de mareo al poder hacer una incorporación rápida. Esto está magnificado con esta disautonomía neurovegetativa y se manifiesta con caída. A estos pacientes, cuando la frecuencia cardíaca aumenta, puede ir a hacer una taquiarritmia y estas taquiarritmias eventualmente pueden salir a sistolia. Por eso es porque en ocasiones cuando se confirma que existe una bradicardia extraordinaria, la única forma de poderlos revertir y prevenir que no vayan a caerse y golpearse sería colocándoles un marcapasos. Por otro lado, cuando se documenta que tiene alteraciones del ritmo, cuando está con estos cambios de posición, se les puede dar betabloqueadores o antiarrítmicos. Un antiarrítmico de este tipo sería la disopiramida. Y hay que volverlos atletas a estos pacientes. Hay que decirles que tengan que hacer por muchos años o por toda la vida esfuerzo con sus piernas y además aumentar el volumen de líquido que como ingesta normal con agua con cloruro de sodio, valga, como se acaba de mencionar, el agua mineral, que sería una extraordinaria forma de poder llevar un poco más de volumen para expandir a los receptores carotidios y que no tenga esta eventualidad anormal, de que implique que aumente la frecuencia cardíaca con poco flujo. Esto es el síndrome neurocardiogénico que, entre otros casos, se debería diagnosticar y diferenciar en problemas con epilepsia y el síndrome neurocardiogénico en jóvenes que se caen súbitamente. ¿Preguntas? Yo tengo una duda, profe. Adelante. En pacientes en los que puede desencadenar un síncope, ¿la prueba de inclinación de todos modos se hace? Sí, porque en los pacientes a los cuales estamos estudiando con presíncope o con síncope, si el electrocardiograma sale normal, yo les recomiendo que en el consultorio, al hacer la exploración complementaria, le tomen la presión arterial a los pacientes en clinostatismo. Se la toman realmente acostada a la paciente. Y luego
la incorporan bruscamente a la posición de vertical, bruscamente, y le vuelven a tomar la presión. En muchas de estas ocasiones lo que vamos a observar es que cae la presión arterial más allá de 10 a 15 milímetros de mercurio. En estos pacientes es muy posible que sí tengan un síndrome neurocardiogénico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que repetir todas estas maniobras, pero con seguridad. Y la seguridad es la prueba de inclinación. Ponerlas en la tabla, se les coloca un catéter para administrarle líquidos o bien para administrarle medicamentos, y en un momento dado esa cama se inclina y vuelve otra vez a la horizontal o con las piernas levantadas para mejorar la precarga. Es una prueba de seguridad. Es una prueba de alta confianza, sensibilidad y especificidad, precisamente para documentar el síndrome neurocardiogénico. Sí, en los pacientes a los cuales dudamos, habría que hacerles esta prueba de inclinación, Vanessa. No, ok, muchas gracias. ¿Preguntas otras? De nada. Yo tengo una duda, doctor. Bueno, así es. ¿Desde qué edad se puede hacer esta prueba de inclinación? Estas pruebas de inclinación, precisamente en las personas jóvenes, es más frecuente esta disautonomía. Y como se los digo a mis pacientes, pero eso no quiero que parezca una indicación absoluta, pero lo que hemos visto en la historia natural de estas enfermedades es que por lo regular todas estas personas están en edad fértil y son realmente muy jóvenes. Y una vez que han tenido cambios en el estilo de la vida y que van más allá y que se casan y tienen embarazos, como que una vez que cambia la regulación vascular con el embarazo, todo esto cede. Así lo hemos vivido. Entonces, bueno, pues esperar a que en algún momento del cambio del estilo de la vida que se pueda tener un embarazo, pudiera cambiar esta posibilidad. En las personas más grandes, no. En las personas más grandes, con mayor años, una prueba de inclinación, no. Una prueba se les haría una prueba de Holter para ver qué cambios haría durante las 24 horas con desarrollos de diferentes esfuerzos durante el día relacionados precisamente con su forma de vivir, que es la siguiente revisión. ¿Otras preguntas? ¿Sí, gracias, Lluvia? Doctor. Sí, gracias. Yo, doctor. Adelante. ¿Podría repetir? Bueno, es que había mencionado que se podía poner un marcapasos, pero no escuché para solucionar la cosa. Perfecto, sí, Jesús. Cuando se documenta que la prueba de esfuerzo es, perdón, la prueba de inclinación es realmente con bradicardias extremas, es una forma de respuesta extraordinaria, que es la menos común. La otra es taquiarritmias, pero puede también haber, dentro de la misma respuesta de la inclinación, producir bradicardias extraordinarias o trastornos de la conducción. En estos jóvenes, aún jóvenes, hay que indicarles un marcapasos bicameral, uno que remede el nodo sinusal y otro el haz de His, para que en forma secuencial se haga la estimulación miocárdica. Pero estos son los menos casos que documentamos, Jesús, afortunadamente. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Yo, doctor. ¿Sí? ¿A cuántos grados tiene que ser la inclinación? ¿Y esta depende de la clínica de cada paciente o ya hay una como para todos? Es para todos. Entre 15 hasta 40 grados se puede inclinar la mesa. Para tener la respuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero es estandarizada, Sonia.
Esta prueba está estandarizada en todos los lugares para ser reproducible cuantas veces se requiera.